Buenas noches. Miroslava, buenas noches.
Buenas noches.
Esperamos unos minutos. Buenas noches a todos. Hoy vamos a ver un tema que es básico, es bien sencillo. Va a ser un webinar tranquilito nomás. Espero que me pregunten mucho. ¿Cómo construimos una base de datos? ¿Cómo construimos una base de datos? He cogido el SPSS porque es muy popular. ¿Qué vamos a ver? Una introducción. Una aplicación del instrumento, elaboración de la base de datos en Excel. Yo prefiero trabajar primero con Excel, de ahí pasarla a mi etapa o el SPSS. Y la construcción de la base de datos en SPSS. Y una descripción, qué cosa hace y las partes del SPSS. ¿No? Nada más, no hay nada complicado ahí. Esperamos 2 minutos y empezamos. Lidia Rosa. Déjenme ver para ver un dato por acá.
Ya podemos empezar, creo, ¿no? Alguien más por ahí tocó la puerta. Oscar Monge. Por acá hace mucho frío. No se imagina. Mucho frío hace. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. También hace frío en Perú. Aquí en Sitges, en Ecuador, igual mucho frío, ¿eh? Sí. Se siente mucha humedad, ¿no? Estoy bien abrigado acá. Bien. Dele. No queda otra, pues, ¿no? Tomando bebidas calientes, evitar salir. Bien, vamos a hablar sobre la base de datos. ¿Cómo sale una base de datos? Bien caliente. Bien abrigado. Miroslava, ¿de dónde eres? Tú eres de Chile, creo, ¿no? ¿O Bolivia? Buenas noches, doctor. Soy de Bolivia. Allá están acostumbrados al frío, pues, ¿no? ¿Perdón? Allá están acostumbrados al frío. Sí, pero no tanto frío. ¿No? No, yo vivo en La Paz. Aquí hace frío, ¿no? Pero ahora está haciendo bastante frío. Dice que en Santa Cruz también está frío. Ahí es calor. Bueno, pues con frío. Ayer ganamos, ¿no? Por penales ganamos. Una alegría. Hay un estudio que hubiera querido hacer. Después de un partido de fútbol de la selección y gana, ¿qué ocurre con la productividad del trabajador? ¿Está más contento, más motivado, ¿no? Y va a producir mejor. En cambio, si pierde, hay un efecto en la economía, ¿no? De repente ni va a trabajar. Bien, vamos a hablar sobre la base de datos. ¿Qué es una base de datos? Siguen entrando. Una base de datos es un resumen de la respuesta que tenemos cuando aplicamos el instrumento, una encuesta, por ejemplo. Toda la respuesta la tengo en un formato, ¿no? Puede ser en Excel. Yo acostumbro a hacer en Excel primero, de ahí lo paso al SPS, al Minitab, que es lo que usualmente manejo. Haremos una introducción, primero, aplicación del instrumento, para qué se hace y por qué se hace, las preguntas, ya comentamos eso antes, elaboración de la base de datos en Excel, la construcción de base de datos en SPSS y vamos a recorrer qué cosa es, ¿no? Qué tiene el programa. Al aplicar el instrumento, me refiero a una encuesta, conseguimos datos. Y esas respuestas y esas preguntas, ¿de dónde salen? Esas preguntas, ¿de dónde salen? Las preguntas no son inventadas. Recuerden que hemos conversado, el tema tiene al menos dos variables. Las variables tienen dimensiones, ¿de acuerdo? Tienen dimensiones. Y las dimensiones tienen reactivos o ítem. ¿Cómo voy a medir esos indicadores? Parte de la dimensión. ¿De acuerdo? Y con esas preguntas yo construyo mi instrumento. El instrumento, cuando lo aplico, yo tengo respuestas, tengo datos, tengo información. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esa información, ¿cómo la organizamos en una base de datos? Voy a poner aquí. Ahí está Luis Ton, que no habla. Creo que esto es. Ahí está. Esta es una tesis que asesoré el año pasado. La tesis se denomina Nivel de Satisfacción del Ciudadano que Recurre a la Comisión Agraria del Congreso de la República
durante el periodo 2018-2019. ¿De acuerdo? Y hay dos variables. Nivel de satisfacción, que es el primer instrumento, y el otro es calidad de la atención del servicio que le brindan al ciudadano. Pues se buscaron un instrumento que ya esté validado, que ya esté aprobado. Obviamente también se probó acá, pero ya está un instrumento elaborado. El instrumento usado para medir la satisfacción del ciudadano tuvo 13 preguntas. Y las 13 preguntas estaban ordenadas por dimensiones: confiabilidad, validez y lealtad. Esta es una encuesta que ya está llena a un señor. Se aplicaron 75 encuestas. Ahí dice, 75 formatos, fue digital porque fue en octubre del año pasado. Se enviaron al correo. No, perdón. Se llamó por teléfono a la persona que había asistido al congreso, se identificó con DNI y comenzaron a hacerle esas preguntas, ¿no? Le pregunto acá y se va poniendo un ASP en cada uno de ellos, ¿no? Después voy a calcular el valor de la dimensión en el SPSS. Luego la calidad de atención. También hay otro instrumento. En este caso tiene 34 preguntas. Y tienen 5 dimensiones. Dimensión 1, elementos tangibles, físicos, para ese trabajo, ¿cierto? La dimensión 2, fiabilidad. Dimensión 3, capacidad de respuesta. Dimensión 4, seguridad. Dimensión 5, empatía. Y tengo ahí mis respuestas. Aquí tengo 34 y aquí tengo 13, serían 30, 40, 57 preguntas. ¿Sí? Por cada persona, 57 preguntas. O sea, piensen en una matriz, en un rectángulo, un papel cuadriculado. Cada columna es una variable. Y horizontal es cada encuestado. Estas respuestas, por ejemplo, este señor, para empatía, pregunta 31, respondió un 4. ¿Qué es el 4? Aquí es el 4, es de acuerdo. Una escala de Likert, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. También la pregunta sobre satisfacción, también usamos una escala de Likert. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Estas respuestas fueron pasadas a un Excel. Se puede pasar de frente al SPSS, pero yo prefiero pasar el Excel. Tengo, como el Excel es más fácil de manejar, lo paso y de ahí lo pego, no lo pego al SPSS. Cuando he pasado toda la respuesta, yo tengo la siguiente versión. A ver. No está abierto. Ahí la tengo, pero quiero compartirlo con ustedes. Quiero compartirlo con ustedes para que vean cómo queda. Ahí está.
¿Se ve el Excel? Sí. Sí, ya está. En el cuestionario había unas preguntas iniciales. La pregunta inicial de alguna manera puede servirme para el trabajo. La fecha en la cual aplico la encuesta, la edad del encuestado, el nivel de instrucción y el estado civil. Y luego vienen las preguntas, de la pregunta 1 hasta la pregunta 34. Todas están seguidas, tanto para satisfacción como para calidad. Preguntas. A ver, antes de seguir. Preguntas. Pueden preguntar, pueden usar su micro, somos poquitos. Buenas noches, Lucy. ¿Se entiende hasta acá, claro? Sí, no hay ninguna pregunta hasta ahorita. Muy bien. Entonces, esto lo puede hacer cualquiera. No necesita saber estadística, ¿no es cierto? Cualquiera. Solamente vacía. Cada encuesta la va tipeando, cada respuesta la va tipeando. El 12 va a ser, si leemos horizontal, así, horizontal es un encuestado. Si leemos vertical, es una pregunta. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la edad? ¿No? Leemos vertical, es una pregunta. Si yo sumo varias preguntas, yo tengo una dimensión. ¿De acuerdo? Es bien sencillo. Pasemos ahora al... Doctor. Sí. Soy Oscar. A ver, una consulta. En cada pregunta, a ver cómo le pregunto más bien. A ver, según veo, la tabulación que haces de cada persona que se le ha encuestado, ¿verdad? Y lo que ha ido respondiendo a cada pregunta. Eso se nota ahí, que está en forma horizontal. Aprecio eso, no sé si es que estoy equivocado o está bien. No, las preguntas están en forma vertical. ¿Ven? La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, sumando los dos cuestionarios, dan 34 preguntas. Sí, pero en cambio la respuesta en forma horizontal está desde de cada encuestador. Por ejemplo, dice de 65 años. Así es. Todo esto de aquí, es una sola persona que ha encuestado. No. O sea, hay 34 respuestas de un encuestado. ¿Está claro? Repito. ¿Cuántas encuestas he aplicado? Aquí está. Dice 75 encuestas. Ahí está. 75 encuestas he aplicado. ¿Se entiende? Repito. ¿Alguna otra pregunta? Oscar, ¿se entendió? Sí, doctor, sí, la entendí, ahí sí. Gracias. Vamos a pasar ahora cómo es el SPSS. Después abrí uno y vos, es el SPSS, ya está. Es el programita. Es el programa. Vamos a aprender a construir esto. Aquí tenemos, ver. Le quito las etiquete valor, ¿ven? Etiquete valor. Y aparece todo en números. Los números que tenía en el Excel. ¿Listo? El número de Excel ya está ahí. Lo que está en el Excel ya está ahí. Está la fecha, la edad, el nivel. Todos son del 1 al 5. Lo que he pegado nomás. Hasta ahí. Hasta explicación. Bien. Ahora vamos a pegar la base de datos de Excel y voy a abrir mi SPSS vacío. Por ahí voy a abrir. Bien.
el programa SPSS es muy potente, muy usado. Lo malo que es muy caro. Entonces yo digo, gracias a Dios hay piratería. Aquí en el Perú se puede conseguir el programa por 5 soles, 10 soles, a lo mejor pues $2, ¿no? El precio real es más o menos $2,000. Es carísimo. Es muy caro. Esto lo cierro. ¿Están viendo esto? Me quedo con esto. ¿Están viendo esto, por favor? No. No, ya vamos a... Un segundito, voy a... No lo encuentro. ¿Ahí sí lo ven? Sí, vemos la hoja en blanco de... Ese. No es Excel, es el SPSS. No es el Excel, parece, ¿no? No es. Este es el SPSS. Una hoja en blanco. Tiene dos pestañas abajo. Dice vista de datos y vista de variables. Donde dice vista de variables, ponemos el nombre de la variable y sus características, tipo de variable, el ancho, los decimales, la etiqueta o el nombre de la variable completa, los valores que puede tomar en el caso de variables cualitativas, los valores perdidos cuando le preguntan y el encuestado no quiere contestar, ¿no? Estás trabajando y el pata pues un poco vagoneta, vago, no trabaja y se hace el disimulado y voltea y no contesta, ¿no? Entonces yo sigo la pregunta que sigue, la siguiente, y la dejo en blanco. Eso se llama valor perdido. De repente a la hora de contestar no respondo bien, no marco bien, y a la hora de pasarlo al Excel no entiendo qué he escrito o qué marqué. Valores perdidos. Las columnas, la alineación, la medida y el rol. Listo. Eso es caracterización de las variables. Caracterización de las variables. En este caso, cada variable va a estar en una fila. ¿De acuerdo? Por ejemplo, edad. ¿Qué tipo de variable? Cuantitativa. ¿Qué ancho le pongo? 2 o 3. ¿Con decimales? No, le pongo 0. Etiqueta, le pongo edad de... Un ejemplito, después lo borro. ¿Ya? Edad. El nombre tiene que ir siempre con una sola palabra. Edad. Tipo, miren aquí. El tipo sale... Todos los tipos de variables que puedo usar. El numérico, coma, puntos, notación, científica, la fecha, el dólar, moneda personalizada, cadena es cualitativa y numérico restringido, entero con ceros iniciales. Como es un número, es cuantitativo, pongo numérico. Como la edad no tiene decimales, le quito decimales. Y aquí pongo aceptar.
el ancho, puedo dejarle, sale el 8 por defecto, podemos dejar el 8, no decimales. Y la etiqueta voy a poner edad del trabajador. Listo. Osvaldo. Si algo no se entiende, me pregunta. Cuando es cuantitativa, no usamos valores. Ahora voy a poner otro ejemplito antes de pasar una tabla más grande. La que estamos de la tesis. Perdido no, todos contestaron su edad. Supongamos que una chica no quiso decir la edad. Se sonrojó, ¿no? Digo, ¿cuál es tu edad? Para la encuesta, se sonroja y dice, no se pregunta la edad a una dama, ¿no? Y ya no puedo insistir. Entonces, yo puedo poner aquí valores perdidos. Pongo acá, por ejemplo, siempre pongo valores muy altos, ¿ya? Para que no se confundan. 99, por ejemplo, ¿no? Y pongo aceptamos. ¿De acuerdo? Columnas, es el ancho de la columna, está bien 8. Alineación, puede ser izquierda, derecha o centrado. Eso depende de cada uno. A mí me gusta centrado, queda mejor onda. Medida, ¿qué escala de medición usamos para esta variable? La dejamos con escala, porque es escala numérica. ¿Recuerdan ordinal y nominal? Lo hablamos en una ocasión. Son para variables cualitativas, cuando tienen un orden y cuando tienen solamente etiquetas. Aquí es escala. Si me equivoco en esto, habrán opciones en el programa que no se puede acceder porque la variable la he tipificado mal. Y esto aquí no lo cambiamos. Es una entrada. Veamos ahora... Profesión. ¿No? Profesión. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de variables? A ingeniero, contador, economista. ¿Qué tipo de variables? No es numérica. Es cadena. Cadena es similar a decir cualitativa. Y aceptamos. El ancho lo dejamos ahí. Decimal. No hay decimales porque cuando es cadena... Miren que acá no hay decimales. ¿Ven? Si es cualitativa, no puedo tener decimales. En cambio, acá sí. En numérica, hay la opción de poner decimales. Y aquí pongo profesión del trabajador. ¿Está bien? Y aquí sí vienen valores. Acá sí vienen valores. Supongamos que yo hice una encuesta, tengo mis datos en el Excel y he puesto uno, por ejemplo, contador. Contador público se llama, ¿no? No es contador público colegiado. ¿Sí? Mi profesión es contador público colegiado. No, tu título es contador público. Que te has colegiado es otra cosa. ¿No? Ahí estamos. Dos. Ingeniero civil. ¿De acuerdo? Tres. Licenciado en administración. ¿Está bien? Ya, tres nomás, para no ser muy largo. Y aceptamos. Y aceptamos. ¿Qué pasó ahí? Aceptamos. Ya está. Y aquí aparecen los tres. ¿Ven? Cuando yo ponga uno en la base de datos, se lee como contador. Cuando ponga dos, ingeniero civil. Cuando ponga tres, licenciado en administración. Perdidos no hay, por ejemplo, ninguno. Todos han comenzado su carrera. Ahí no hay ningún problema. Columna, la dejo en 8. Lo voy a poner centrado, pero eso depende de mi gusto. ¿Qué tipo de variables? Nominal. No puedo promediarlo, no hay un orden, no puedo decir que el contador es mejor que el ingeniero es mejor que el administrador. Ya estamos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta?
aquí estamos líquidos, ¿no es cierto? Por ejemplo. Buenas noches. Una consultita. Sí, sí, por favor, sí. Sí, en mi, entonces, si en mi encuesta está la profesión del trabajador, ahí tendría que incluir todas las profesiones que han escrito. Así es. Ahí hay un riesgo, ¿no es cierto? Que te pongan 50 profesiones. Y ya no se puede manejar. Yo puedo agruparlas. Cuando hay muchas respuestas, cuando he dejado abierta, las preguntas abiertas, ¿cuál es tu profesión? Entonces, me puede decir cualquier cosa, ¿no? Y es verdad, pero hay tanta diversidad de profesiones que haría una lista muy grande y el hacer un gráfico o análisis no me va a servir. Entonces, la puedo agrupar. Profesión de salud. Profesión de todas las ingenierías las pongo en un solo grupo, ¿no? De humanidades en otro grupo. Entonces, ahí puedo ya agrupar. Yo no le llamo profesión, le llamo de repente área ocupacional, de repente, ¿no? Ya las voy a agrupar. Cuando son muchas categorías, ya no puedo poner, hasta 6 es suficiente, pero yo tengo 20 y es complicadísimo ya. No es recomendable. Entonces lo puedo agrupar. ¿Está bien? Miroslava habló, ¿no? Sí, gracias, doctor. Ya está. Vamos a suponer que estoy preguntando calidad de la atención, que vamos a ver en un momento. Calidad. ¿Qué tipo de variable es calidad? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Perdón. Cualitativa. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver. Mi mouse no está muy bien. Entonces, he dado un check, he dado un clic por otro lado y se autogeneraron. Yo he visto alumnos que han llorado, profesor, malogré mi base. No, te colocas acá, igual que el Excel, selecciono y hago borrar. Listo. Borramos. No pasó nada, ¿ven? Aquí, borramos. Aquí no, pues no hay nada. Pues no. Calidad. Es cualitativa, es cadena. Pongo aquí calidad de la atención. Calidad de la atención. ¿De acuerdo? Valores. Voy a poner uno muy buena, no, uno muy mala. Dos. Puede ser mala. Tres. Regular. Aquí dice en el Perú, ni chicha ni limonada, ¿no? Cuatro. Buena. Y cinco. Muy buena. Listo. Una escala de Likert. ¿Ven? El número es para poder hacer la base de datos. Yo no puedo promediar esto. Y acepto. No hay valores perdidos. Columna. Me gusta a mí ponerlo en el centro. Y es nominal o ordinal. Muy malo, malo, regular. Nominal o ordinal. Nominal. Ordinal. Ordinal. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. Una vez que hago esto, me voy a vista de datos. Ya tengo ahí tres variables, ¿ven? Y voy a meter los datos hacia abajo. Hacia abajo. Esta es la encuesta 1, la encuesta 2, al revés de acá, ¿no? Aquí están las variables en forma horizontal. Las características de cada variable. Aquí están los datos. Vista de variables, vista de datos. ¿Estamos?
Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esto y voy a pegar mis datos del Excel. Ahí no pasó nada. Aquí no hay nada tampoco. Abro el Excel. Abro el Excel. A ver dónde está mi Excel. Lo que yo les enseñé hace un momento. Y lo voy a pegar allá. No vemos su pantalla, doctor. Sí, sí, estoy tratando de ver el mi Excel que está abierto. Ahí está. Ya está, muy bien. Gracias por avisar. Todavía se me hace el problema eso de pasar una pantalla a otra. ¿Qué hacemos ahora? Selecciono todo esto, selecciono todos los datos, sin los encabezados, hasta la 34. Y hacia abajo también. ¿Ven? Ya está. Los copio. ¿De acuerdo? Y me voy al SPSS. Voy a dejar de compartir. Me voy al SPSS. Aquí. Y los pego. Bien bacán. ¿Qué voy a pegar? Son datos. Aquí. Desde acá. Pegamos. Listo. ¿Ven? Ya tengo los datos en SPSS. Pues no tienen nombre. No tienen nombre. Salen con decimales. Si entramos a vista de variables, van a ver que todas son numéricas. ¿Ven? Entonces vamos a editar esto. Pero es mucho más fácil ya, pues ya está hecho. Vamos a nombrar cada variable. Yo puedo ver así, variable 1, variable 2, y también funciona. O poner un nombre a cada variable. Vamos a ver las preguntas. A ver si puedo abrir. Hasta ahí alguna pregunta, por favor. Esto sale por defecto. Como he pegado los 75 datos por 34 variables, me sale esto. ¿No? Sale así. Pero aquí salen todos con dos decimales, todos. Cuando yo cambie acá ya, no, es una cualitativa y no tiene decimales, esto va a modificarse. ¿Alguna pregunta? Lo único que he hecho es pegar, ¿no? Del Excel, lo pego acá. ¿Por qué prefiero en Excel? Porque cualquiera los puede ayudar. Pásame eso al Excel, aquí tiene mis 100 encuestas, ¿ya? Lo tipean con cuidado, ya está. Entonces, nosotros del Excel lo pegamos al SPSS. ¿Preguntas? El chat es para saludar. Norberto. Bien. Pues ahora voy a buscar mi cuestionario. ¿Para qué? Para ir dándole nombre a cada una de estas variables. ¿Dónde está mi cuestionario? Ahí, aquí está el Excel que yo ya, todos pueden verlo. A ver. Cuestionario está aquí. ¿Ya? A ver si podemos. Vamos a, ahí está.
Miren acá, en el lado derecho, ¿sí se ve? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ya, en el lado derecho están las dos variables, nivel de satisfacción y calidad de atención. El nivel de satisfacción tiene tres dimensiones. Cada dimensión tiene reactivos, tiene preguntas. Si yo sumo las respuestas de estas cuatro preguntas, estoy midiendo la confiabilidad. En la validez tengo 1, 2, 3, 4 indicadores. Si yo sumo el resultado de estos cuatro indicadores, tengo validez. En lealtad tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si yo sumo los 5, creo otra variable que se llama lealtad. Igualmente con la dimensión de calidad de la atención. Yo no pregunto por la dimensión. La dimensión sale después que yo tengo los indicadores y los sumo. ¿Ya? Aquí tengo el modelo ecuacionario. A ver si puedo agrandarlo. Ahí está. Primera pregunta dice, ¿considera usted que el personal que lo atendió es responsable y cumple con su horario de trabajo? Puedo llamarlo variable 1 o poner un nombre corto. ¿Considera usted que el personal que lo atendió en el Congreso de la República, en la Comisión Agraria, cumple con responsabilidad sus horarios de trabajo? ¿Totalmente de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿De acuerdo o desacuerdo? ¿De acuerdo? Y totalmente de acuerdo, ¿no? Depende cuál es mi percepción. ¿Sí? ¿De qué hago ahí? Me voy al SPSS y voy a poner el nombre de esa variable. Voy a poner el nombre de esa variable. Ah, perdón. He abierto una que ya estaba hecha. Ah, no, sí, esta es. Esta es. ¿No? Te voy a poner la primera variable. ¿Qué nombre le podemos poner? Habla de responsabilidad y cumplimiento de horarios. ¿Qué nombre le puedo poner? Repito, yo puedo ponerle bar 1, ¿eh? Así, bar 001. Listo. Y después pongo al costado como una leyenda, variable 1001 va a ser responsabilidad, cumplimiento de responsabilidad en los horarios de trabajo. O puedo ponerle aquí un nombre como responsabilidad. Respon. ¿Está claro? No deben ser muchas letras. Para no. Yo aconsejo que el nombre que le ponga la variable dé idea de lo que está midiendo. No le puedo poner mi nombre, ¿no es cierto? Jorge. ¿Para qué? No me da ninguna idea. Respond ya me da idea que es responsabilidad. Y la etiqueta sí es el nombre largo. ¿Qué decía la encuesta? Responsabilidad en horarios de trabajo. No se ve la matriz, doctor. ¿No se ve el SPC? Solamente aparece otra cosa, pero no la matriz. Ah, perdón. ¿Ahí no se ve? Ahora sí. Ahora sí, ya. Me avisan porque a veces me olvido de cambiar. Ahí está. Entonces yo tengo la primera variable, respond. ¿No? Es cadena. ¿Por qué es cadena? Porque es quali. Una cuestión nominal, ¿no? Yo me equivoqué, porque no es la primera. Yo no empiezo aquí con la primera. A ver. Perdón, un ratito. El cuestionario
tiene preguntas anteriores. Mira. El cuestionario tiene la fecha, la edad, nivel de instrucción, ¿lo están viendo? Y el estado civil. Mi primera pregunta que me interesa para el estudio es la pregunta número 5 o el dato número 5. ¿Sí? Porque las primeras 4 son preguntas generales, por decir, la fecha, la edad, secundaria completa y conviviente son 4 variables que deben estar en otro lado. A ver, vista de datos, ahí está, ya ves. La primera variable es la fecha. La segunda variable es la edad. Tercera variable, nivel de instrucción. Cuarta variable, estado civil. Y recién aquí viene la primera variable del cuestionario. ¿Se ve? Entonces, la primera es fecha. ¿De acuerdo? ¿Por qué me interesa la fecha? Me puede interesar para saber cuánto tiempo ha pasado de que hice la encuesta. Fecha. La otra variable, ¿están viendo cuando cambio? ¿Se ve ahí? Cuando cambio la pestaña, es edad. La segunda es edad. La tercera, ¿cuál es? Se ve cuando cambio, ¿no? Sí, doctor. Sí, nivel educa. Todo junto, ¿ah? ¿Eh? Es una sola palabra, pero nivel educativo ya. Nivel educativo. La otra, estado civil. Está civil. Ya está. Son palabras cortas, pero me da ideas. Pueden poner, si gusta, variable 1, variable 2, variable 3, y también funciona. No hay ningún problema. Y aquí recién viene la primera variable del cuestionario, que es responsabilidad. ¿De acuerdo? Esto de aquí viene aquí. ¿Está bien? En horarios. De trabajo, así puse, creo, ¿no? Ya, comentarios. Estamos trabajando las primeras 5 variables. La fecha no es cadena. La fecha es, tiene ahí su formato, fecha. Y vos coges el formato acá. Día, 3 para meses y 4 para años. ¿De acuerdo? La pongo ahí. Aceptamos. Ya está el formato. Luego, la edad es numérica. La edad es numérica. Y no le pongo decimales. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con números enteros, ¿no? Raro alguien que diga, tengo 38.7 años, ¿no? Y es 37. Y cuando cumpla 38, le digo 38. No hay redondeo. Aunque las chicas redondean hacia abajo siempre, ¿no? Y tienen todo el derecho. Listo, y aceptamos. Y se fue el decimal. ¿Ven? Ahora, nivel educativo es cadena. Listo. Estado civil es cadena. Responsabilidad es cadena, ¿no? Listo, ya está. ¿Ven? ¿Qué pongo aquí como etiqueta? Fecha de aplicación de la encuesta. Pueden, como no pueden poner, eso no interesa, ¿no? Pero estoy dando un ejemplo cómo llenar la base de datos. Edad del trabajador, ¿no? O del, en este caso era edad del ciudadano. Ciudadano.
que recurre a la Comisión de Gobierno de Agraria, ¿no? Nivel educativo, ¿de quién? Del ciudadano. Y Estado civil igual, Estado civil del. Listo. ¿De acuerdo? Así seguimos todas las variables. Todas. Ya. Responsabilidad del horario de trabajo. Cuando es fechas o es numérica, no van valores. Nivel educativo, sí. Ahí van valores. ¿Qué valores van? Vemos la encuesta. ¿Qué dice la encuesta? Ah, no dice nada aquí la encuesta. No, no hay opciones. Podría poner primaria, secundaria, técnica, ¿no? Pero aquí en la encuesta no dice nada. Deja que él responda. Entonces, vamos a poner más o menos lo lógico. Aquí puede ir estado civil, perdón, nivel educativo. Uno, puedo poner analfabeto. Analfabeto. Dos, primaria. Tres, secundaria. Cuatro, técnica. Es superior, pero distinguimos de superior universitaria, ¿no? Profesional. ¿No? Listo. Y aceptamos. Estado civil. Uno. Soltero. Dos. Casado. Tres. ¿Qué pasa aquí? Divorciado. Cuatro. Segunda vez que entra Rosa. Cuatro. Viudo. Listo, ahí estamos. Así quieren poner conviviente también, ¿no? Ya está. Responsabilidad en el horario de trabajo. También es una variable cadena, tiene categorías. ¿Cuáles son las variables que dice el cuestionario? Dice totalmente en desacuerdo. Así empieza, totalmente en desacuerdo. Uno. Totalmente en desacuerdo. Dos, en desacuerdo. Tres, ¿qué dice el tres? Ni acuerdo ni desacuerdo. Ni acuerdo ni desacuerdo. Tres, ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿De acuerdo? Cuatro. Cuatro. De acuerdo. Y cinco, totalmente en o de acuerdo, de acuerdo. Listo. Esta es la escala de Likert, ¿no? Famosa escala de Likert. Perdón. Añadimos y aceptamos. Yo primero acepté sin haber añadido lo último. Ese era un error. Mete la pata si pone, porque si no lo he puesto, si no lo he agregado, se pierde la última categoría.
Ya, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ninguna, doctor. ¿Todo está bien? Doctor, en estado civil del ciudadano, en la encuesta, en sus datos de Excel, creo que había conviviente. Sí, pero conviviente, sí, voy a poner aquí conviviente para que no sea valor. Conviviente no es un estado civil aquí en el Perú. Es lo que más hay, creo, ¿no? Sí. Conviviente. Listo, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿No hay ninguna duda? ¿Perdidos no hay, supongamos? ¿Las columnas quedan así? ¿Alineación? Pueden por donde quieran, yo prefiero centrado. ¿Puedo hacer esto? Centrados todos. Pero porque me gusta que queden los datos en el centro, nada más. No va a cambiar nada el análisis. Ya está. Chequeamos si esto está bien. La fecha nominal. La edad es escala, porque la puedo promediar. Nivel educativo es ordinal, ¿no? Primaria, analfabeto, primaria, secundaria, técnico superior, es un orden jerárquico. Estado civil, nominal. Hay gente que dice, prefiero divorciado que casado. Ya, pero eso es subjetivo. No hay jerarquía, ¿no? ¿Hay un divorciado por ahí, no? Nadie. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, dice, ¿no? Ahí está. Roxana, divorciada, ¿no? Sí, doctor. Yo estaba dictando un curso les comento, terminé de dictar todo el curso de investigación cuantitativa que dicté el año pasado en UPAO. Ya está, hoy día le he subido. Son 34 horas. Creo que ya llegó al máximo mi canal. Ya me mandaron a decir, ahora tiene que pagar para poder seguir subiendo. Ya tengo 4 grupos completos de curso de investigación. Me da mucho orgullo porque en poco tiempo, en 3 meses, realmente era video que ya tenía en mi máquina. Mi máquina colapsó la semana pasada, no podía grabar. Pero en toda esa limpieza encontré el video de la semana antepasada. Ya la subí también, ya lo subí. Sí, hay que comprar un disco duro más grande. Está a su disposición en el canal para que lo aprovechen. Son grabaciones casi en vivo de mis alumnos de Trujillo. Estado civil nominal y la responsabilidad aquí nominal es ordinal. No dicen totalmente desacuerdo, ni acuerdo desacuerdo, es una escala, ¿no? Hay una jerarquía. Listo. Todo lo que sigue en las encuestas son de esta escala. Todo lo que sigue es de esta escala. Entonces, miren, yo para no tipear todos los valores, puedo copiar. A ver, copiamos. Y todo, miren, todo. Hasta ahí. Y lo pego. ¡Trin! Ya está. ¿Ya ves? Ninguna tiene cero. Pongo el cero acá, lo copio, el cero, sin decimales. Es un truco ya cuando uno ha hecho muchas veces esto, ¿no? Para no estar tipeando. Todas son cadenas. Pongo aquí, todo es cadena, pues. Porque todo el cuestionario es con escala de Likert. Copiamos. A veces me han porfiado, me he hecho profesor, vamos a cerrar. No quiere, me dice, profesor, es como un Excel. No, no es un Excel.
Doctor, por favor, ¿qué programa es el que ahorita estamos, que está manejando? A ver, ¿qué programa es? Después de una hora me dice qué programa es. ¿Alguien sabe qué programa es? Ingresado poco tarde. SPSS. SPSS. No sé qué se pasó aquí con ese SPSS. Gracias. Pensé que era un Excel. Ah, ya ves, estoy diciendo, todo el mundo cree que es un Excel. No es un Excel, vamos a hacerlo por poquito, a ver, a veces se... No, no es un Excel. Ahí también un Excel, yo tengo confianza en un programa que se llama Megastat de Excel, que es muy bueno, pero aquí estoy trabajando con el SPSS. Es un programa de estadística muy, muy potente. No permite hacer esto. A veces lo he hecho, pero no permite. Bueno, ya está. Todos son cadentes. Y aquí le ponemos un nombre cualquiera. ¿De acuerdo? Ya está. Todos son ordinales aquí. Voy a ver si puedo cambiar acá. Copiamos. Todo esto lo voy a seleccionar. A ver, tiene que ser ordinal. Pegamos. Ahí está, y salió, ya ves. Y esto aquí es la misma también, ¿no es cierto? ¿Por qué hago esto? Porque todas las variables del cuestionario se están midiendo con una escala de Likert. Si no, tendría que estar siendo de uno en uno. Copiamos. Selecciono todo esto, creo que ya estaba hecho. Ah, no, ya está hecho. Ah, no, no está. Aquí lo voy a copiar y selecciono todo esto. Pegamos. Ah, no. ¿Alguna duda, pregunta? Ah, sí. No permite. A ver, vamos a ver. Copiamos. Mi mouse está medio tembelique ya. Ya, pegamos. Ahí está. Ah, no, no ha salido. No, tengo que hacerlo de uno en uno. Qué raro. Aquí, copiamos, pegamos. No, hay que hacerlo de uno en uno. No sale. No sé qué ha pasado. Pero se podría haber hecho igual que he hecho aquí también, con la medida, hacerlos todos. Qué raro. Ah, ya. Voy a borrar todo primero. Debe estar algo ahí. Así que hace frío en Ecuador. Ya está. No. No sé qué ha pasado, pero eso está de más. O sea, esto no debe ser así. Pues no puedo. Si no hay que hacerlo, pues uno por uno, no queda otra. Ya, bueno. Y esto, lo que está ahí, hay que tipear todo esto de aquí. Todas las veces. ¿Qué pasa en este lado? Ahí están los valores. Aquí hay un cero que está de más. Decimales, no debería haber aquí. Y ahí están mis datos. ¿De acuerdo? Esto no está con los valores porque no terminé de cambiar. A ver, aquí pongo ver. Valores, etiquete valor.
La responsabilidad debe ser sin decimales. ¿Dónde está la responsabilidad? Está bien, pero no, no tiene por qué salir decimales. Ya. Entonces aquí están los... Esto no cambia, no tiene palabras, porque no he puesto las etiquetas de todo, ¿no? Porque ya... Ya cuando estamos terminando entra Paola. Bien, hasta aquí pregunta. Esto debe cambiar porque no ha cambiado porque tendría que ver todo esto. Y queda algo así. A ver. Voy a poner uno que está listo, ¿ya? Uno puede ser en la base de datos pues en unas 3 o 4 horas, ¿no? Con paciencia, chequeando. Si tiene el Excel. Estoy abriendo ya la base de datos real como es. Ahí está. Vamos a ver, vamos a compartir. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven? Sí. Ya está. Esta es la base de datos que estábamos construyendo. Que nos quedamos en la pregunta Estado civil, ¿no? Ahí la responsable o responsabilidad. Todos son totalmente de acuerdo y todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Todos son nominales. Ya. Estamos hasta la pregunta 38, creo. Sí, ahí. Y ahí voy a crear las dimensiones. Las dimensiones. Ahí están mis datos. Miren, ahí están los datos con los códigos que he puesto. Si pongo ver, etiqueta de valor, y aparecen las palabras. O sea, las categorías que están. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo he puesto aquí adecuadamente los valores de cada variable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora recordemos que cada variable tiene dimensiones. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya tengo mi base de datos, mi vista de datos y mi lista de variables. Esta vista de datos yo la he ingresado así. Pero ¿cómo la quiero ver completa? Con etiqueta de valor. Y a partir de aquí ya podemos analizar toda la parte estadística. Este es un paso previo. Toda tesis tiene dos niveles de análisis. El análisis exploratorio de datos, que se refiere a la parte descriptiva, hacer tablas de todas las variables, medir resumen, media, mediana, moda, varianza, cuartiles, todo eso, para describir los datos. Y la segunda parte es la parte inferencial, cómo compruebo mis hipótesis. Ya tengo mis datos ya armaditos. ¿De acuerdo? Bien. Vemos cuáles son las dimensiones. Aquí está. Ahí están las dimensiones. Vamos a compartir. Esto es importante para ver qué voy a sumar. Para la dimensión confiabilidad, voy a sumar cumplimiento, seguridad, orientación y precisa. ¿No? Cumplimiento, seguridad, orientación y ambiente confiable, perdón. Entonces, en el SPSS, vengo aquí están ya
las dimensiones, porque este trabajo se hizo el año pasado, le estaba comentando. Aquí están las dimensiones, ¿ya? Estas son las dimensiones que se hizo para la, para el TAIS. Voy a hacer cómo hacemos la primera. Voy a hacer la primera dimensión. Son cuatro variables. Te vengo por aquí. Calcular variable. Voy a calcular la variable. ¿Cómo se llama la variable? Se llama confiabilidad, que es la dimensión. Voy a crear una variable, confiabilidad, a base de cumplimiento de las primeras cuatro. De las primeras cuatro. Voy a llamarle con dimensión 1, diré. Dimen 1. Y voy a poner personal cumple más personal explica más personal brinda orientación más ambiente estuvo adecuado. ¿Listo? ¿Qué cosa estoy haciendo ahí? Estoy sumando. Voy a pasar otra vez un ratito. Voy a pasar a esto. Estoy sumando estas cuatro variables, estos cuatro indicadores. Cumplimiento, seguridad, orientación y ambiente. ¿Para qué? Para tener el valor de la confiabilidad. Si sumo estas, esto ya la puedo ya cruzar con lo de abajo. Esta es parte de esta variable nivel de satisfacción. A ver cómo queda. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? No es complicado, ¿no es cierto? Es la lógica que voy a sumar. Y al final dice, aceptamos. ¿Ya? ¿Por qué dice el nombre de la variable contiene un carácter no permitido? El nombre, ya. ¿Por qué? Porque he dejado un espacio acá. He dejado un espacio en dimensión. ¿Ya? He dejado un espacio. Por eso dicen, hay un carácter no autorizado, no permitido. Listo. Ahí está generando la variable. Se ejecutó. ¿Cómo verifico? Me voy a la base de datos y al final aparece Dimen 1. Ahí está. ¿Ya ven? Pero está con decimales. Le quitamos decimales a la última variable. Le quito decimales. Y aquí pongo dimensión 1. Ese se llama confiabilidad, ¿no? Dimensión 1. Listo, y con eso ya podemos hacer los análisis predictivos de correlación. Tengo que hacer lo mismo las 6 veces. Hay que sumar. Y si multiplicamos, también se puede multiplicar. O sea, estoy creando una nueva variable. Preguntas. Aquí está el final. Claro, también tengo que darle a estos valores, ¿no? Pero ya estamos aquí ya. Dimensión 1, ahí le he llamado confiabilidad. Preguntas. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. ¿Habla? Cuando habla de variable, no especifica, es variable en forma general, no específica. A ver, explícame cuándo es en general y cuándo es específica. No, me refiero a que cuando es variable dependiente, variable independiente. Independiente solamente es para estudios predictivos. Ya he hablado varias veces sobre eso. Si es un estudio correlacional, no hay
dependiente, independiente, las dos son X. Aquí son variables. Y son dimensiones de la variable. Y ahora yo puedo decir, claro, la satisfacción del cliente depende de la calidad que le ofrezca el servicio. Ya ahí sí es dependiente, independiente, y sí hay una regresión de ese modelo. ¿Sí? Pero no partamos siempre de que tiene que ser una obligatoriamente dependiente y la otra obligatoriamente independiente. No, porque eso va a depender que sea un estudio causal o diseño experimental, y si no, no es. ¿Nadie tiene dudas? Es un tema muy bonito. Este es el aporte de entrada para estadística. Sí, doctor. Buenas noches. Una pregunta. Dime. Estoy viendo esta parte de calcular la variable. Ese cálculo de la variable, ¿se puede realizar directamente, por ejemplo, en Excel? Así como se hizo la base de datos en Excel, que se pega... Sí, se puede hacer directamente con el Excel. Se puede hacer con el Excel para no... Pero es preferible generarla en SPSS. Ah, ok. Es preferible, porque es más consistente, ¿no? El Excel es para... Para hacerlo más operativo, ¿no? Yo puedo decirle a mi secretaria, pásame estas encuestas al Excel, ya pues, porque ella no sabe manejar el programa de SPSS, ¿ya? Y además en cualquier máquina está el Excel. Entonces, me hago el Excel y bien visto lo pegamos, ¡tra! Y listo. Y a lo que viene ya hay que pensar cuál es la variable. Todo. Las dimensiones. Okay. Pero miren cómo sale la dimensión muy fácil. Si está bien diseñado el cuestionario, sale fácil para poder medir la dimensión. ¿Puede poner, por favor, doctor, de nuevo a vista el instrumento? Y por favor, de nuevo, la vista de los datos ya de la última dimensión que calculó usted, por favor. Sí, vamos a ver primero la... Este trabajo usó dos instrumentos. Uno para medir la satisfacción, ¿sí están viendo? Del ciudadano. Sí. La escala de Likert, y aquí está el cuestionario. Entonces, este cuestionario se hizo por teléfono. Yo puse en rojo para que a la hora de leer la pregunta, enfatice. Dice, ¿considera usted que el personal que lo atendió es responsable y cumple con su horario de trabajo? O sea, ese rojo fue para darle más golpe de voz y se pueda transmitir lo que yo quiero medir. El personal toma su tiempo para explicar qué proceso va a seguir su trámite iniciado. O sea, la palabra en rojo yo la puse porque yo no apliqué la encuesta. Fue el tesista. Pero tú no puedes leer de corrido, porque el señor en la otra línea, que como es agrícola, puede estar en Puno o puede estar en Huancavelica, entonces no te va a entender bien. No hay buena señal. Vocaliza bien y las palabras en rojo, dale un mayor golpe de voz. No sé si me voy a entender. Para que transmita qué quiero que él capte, ¿no? Que me dé opinión sobre la confianza, sobre una explicación clara, ¿no? Clara, no se va a captar lo que quiero medir. Okay. Está agrupado ya por dimensiones. Esto es importante para saber en qué voy a usar cada dato. Si hemos hablado de eso antes y con este ejemplo también, ¿en qué voy a usar? Yo voy a sumar estos tres y tengo una dimensión. Voy a sumar estos cuatro, otra dimensión. Después ya voy a hacer, de ahí vienen los problemas específicos, de ahí vienen las hipótesis específicas, de ahí vienen objetivos específicos. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Hasta ahí está bien? Perdón, te interrumpí. Sí, muchas gracias, doctor. Muy, muy bien. Ya, entonces, en el SPSS, aquí está un resumen, ¿no?
el nivel de satisfacción, que es una variable, la otra es calidad de atención. Esto sí es dependiente e independiente, ¿no es cierto? La variable. Está más satisfecho, una mejor calidad recibida, es obvio. Pero aquí sí, en este estudio, sí hay dependiente e independiente. Pero no en todos hay esa relación. Esta variable tiene tres dimensiones. Cada dimensión tiene 4 o 5 indicadores. Después, con la base de datos, ya viene todo el análisis estadístico, ¿no? Para comprobar las hipótesis. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya está. Me alegro. Bien. Este va a ser mi último webinar. Esta semana empiezo a editar un curso de estadística para investigadores. Y se parte de esta base, de esta base de datos, para hacer los análisis estadísticos diferenciales, ¿no? Va a empezar el viernes y voy a estar ocupado hasta fin de mes, 26 de julio. Ya los invité, los que quieren inscribirse, con mucho gusto, ya conocen toda la parte de metodología, faltaría la parte estadística, que es la parte complementaria. Yo siempre he hablado de más con mis colegas metodólogos. De hecho, yo no soy nunca metodólogo, yo soy estadístico. El metodólogo recomienda, pero no sabe cómo aplicarlo, ¿no? Plantea una hipótesis, pero no sabe qué puede usar. Entonces, eso creo que es una gran deficiencia. Si me están escuchando, asesores de tesis, tienen que aprender estadística. Si no dominar, al menos saber cuáles son las pruebas que hay, cómo se aplica y para qué sirve. Ese va a ser objeto de ese curso que se va a dictar, que voy a dictarlo ya a partir del viernes 9, en el cual están cordialmente invitados. Sí les he mandado los datos, las invitaciones. Sí, sí. Lo curioso es que la mayoría de inscritos son del extranjero. Sí, hay de Guatemala, de México, de Argentina, de Chile y de Perú, muy pocos. Bien, ha sido un gusto. Si retomo esto en agosto, depende de mis tiempos, yo les convoco, porque sigue abierto el WhatsApp y sigue abierto el grupo del Face. Yo seguiré subiendo, mis clases las seguiré subiendo a mi canal, ¿no? Canal. ¿No? De YouTube. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, aquí nos quedamos. Doctor, una pregunta. Sí. En la hipótesis, ¿se comprueba la respuesta de la pregunta acerca de la tesis? Así es. Sí, así es. Dependiendo del tipo de hipótesis, puede ser con chi cuadrado para ver asociación de variables, puede ser un trabajo de relación con un análisis de varianza o con un estudio experimental, o si quiero comparar rendimiento de dos grupos, uso una T o una Z si la muestra es más de 30, ¿no? Anímense. Estaremos dos semanas viendo estadística. Que realmente es mi pasión, no es tanto metodología, es mi pasión. Muy bien. Un fuerte abrazo, ha sido un gusto conocer a todos. No nos despedimos. Como decía no sé, el cantante, no es un. Es un solo hasta luego, ¿no? Hippie high. Un breve adiós nomás, porque voy a estar muy, muy metido en el curso. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, gracias, doctor. Gracias, un abrazo. Tres meses. Esta es la clase número 12. Ha sido 3 meses. Está bien, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias a todos. Gracias a todos. Le agradezco por gracias. Todo. Gracias. Doctor, una pregunta antes de que se vaya. Sí. Yo he tratado de querer inscribirme a su curso,
y dice que usted tiene una cuenta del BCP. ¿Perú? No, de Bolivia. Ya, en la tarde me habló también alguien de Bolivia que había problemas en enviarme por el Western Union. Por ahí estoy recibiendo las inscripciones del extranjero. Es más fácil y más cómodo también. Creo que sale $5, algo así. Me han enviado de México, de Colombia, y el señor, no me acuerdo su nombre, lo tenía por ahí, de Bolivia no podía porque hoy día tenía problemas en la comunicación de Western Union, que funciona en los bancos, me ha dicho. Entonces, le he dado plazo hasta el lunes para que siga con la promoción del 30%. Y una consulta. Ahorita voy. ¿Ya? Cualquier cosa me escribe, ya para encontrar una solución y cómo puede escribirse. Cualquier cosa me escribe al WhatsApp para poderlos apoyar. Ay, ya, doctor, claro, muchas gracias. Listo, muy bien, gracias a ustedes. Gracias. A usted más bien, muchas gracias y felicidades por su curso. Fue muy productivo, gracias. Me cuida, doctor, gracias. Muchas gracias, éxitos. Doctor. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias.